¿Qué tal? Soy Ana Romero, soy escritora, escribo todo el tiempo, sobre todo para niños y jóvenes, de narrativa y poesía. Y pues eso, me gusta escribir libros, pero si no escribo libros, estoy escribiendo estatus de Facebook gigantescos o estoy escribiendo en un cuadernito. Yo qué sé, casi todo el tiempo estoy escribiendo algo o pienso con palabras ahí formando frases que según yo están lindas, a lo mejor no, pero eso creo yo. Siempre quise dedicarme a escribir, aunque no lo tuviera muy claro, pero como que mi medio de expresión natural son las palabras. Me cuesta mucho trabajo pensar en imágenes, por ejemplo, envidia, tengo una envidia cochinísima con los ilustradores que hacen esas cosas maravillosas y que piensan como en Technicolor y que estos mundos se los imaginan y les sale de la pluma. Eso me parece maravilloso, es súper envidiable. A mí los mundos se me presentan con frases, con palabritas, entonces todo el tiempo estoy pensando historias y viendo, me gusta mucho sentarme ahí, tengo un balconcito aquí afuera en mi casa y me gusta sentarme ahí a ver pasar a la gente, a ver qué historia les puedo inventar o a los pájaros, yo qué sé, siempre estoy inventando bobadas y eso creo que se transforma como muy naturalmente en los libros desde toda la vida. Y un buen día me metí a un diplomado que existía que lo daban en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Entré ahí hace muchísimos años, en 1996, y ahí conocí a toda mi banda. Y esa generación, por una cuestión o por otra, pues salimos todos con una, pues dedicándonos a los libros para niños y jóvenes, yo creo que por influencia de Mónica, que fue la primera de nosotros en hacerlo, y pues de ahí le seguimos un montón. Ahí también en esa generación conocimos a Javier Malpica, y claro, después a Toño Malpica, Juan Carlos Quesadas, a Mónica, ahí está como la semilla de todo eso. Mi primer libro se publicó en el 2002, también ya hace un montón de años. Y desde el primer libro, que fue para mí, es una novela para niños, nunca se me pasó por la cabeza volver a escribir narrativa o poesía para adultos porque pues simplemente ya no me salió. Así me quedé escribiendo y ahí estoy muy contenta, me encanta el público infantil y juvenil, me fascina, creo que son los lectores más rigurosos y como los más analíticos, entonces estoy fascinada y escribo también guiones para la televisión y ahí no dependo tanto de mis decisiones sino de las decisiones de algo más, de alguien más, pero eso como que mis proyectos cuando escribo incluso guiones para cine, por ejemplo, siempre implican infancia o juventud. Creo que la literatura infantil y juvenil es una maravilla, es un paraíso, es un lugar donde están ocurriendo un montón de cosas, todas a cual más interesantes, porque nuestro público es el que va siempre más adelantado y no podemos quedarnos atrás, ellos necesitan siempre nuevos formatos y ellos están siempre. Por ejemplo, me parece que hay como una gran discusión de pronto que si dónde termina la novela, que si dónde empieza el ensayo, que si dónde. Creo que los chavos no se lo preguntan. Ellos están en ese mood desde mucho antes que nosotros los tuviéramos. Entonces, la gran responsabilidad de la LIG, pero el enorme placer de la LIG es justamente a nuestro público, que son, además de muy listos, están abiertos a todas las posibilidades. Los prejuicios que los adultos luego tenemos en la cabeza y que nos hacen decir, no, es que la grosería no, y es que la moralina, la cosa moralina sí, y estas cosas son adultas. No vienen de nuestro público, porque claro, compran los tutores o mandan pedir los maestros y tal, pero en realidad el público que nos está leyendo con atención es la infancia y la juventud. Y
además de que es un enorme placer, es un honor, es pues, una gran responsabilidad de mantenerlos interesados, porque hay un montón de cosas con las que competir. Y si un libro no tiene todos los elementos necesarios para que sea más interesante, por ejemplo, que el juego de video, que no sé cuál sea, pero que el que esté de moda, Animal Crossing. Si no tiene los elementos necesarios para suficientes para competir con el Animal Crossing, no estamos haciendo un buen libro. A eso hay que tirarle, me parece a mí. Por eso la LIG es, pues, es lo ideal. Creo que es la mejor forma de crear belleza y formar lectores. Muchas gracias. José Luis Trueba, y miren, soy el autor de este libro, Aquí Todos Estamos Muertos, editado por Castillo. Me preguntan por qué escribo para adolescentes, y miren, les voy a hablar con toda sinceridad. Escribo para adolescentes para crear los libros que a mí me hubiera gustado leer cuando era adolescente. Pero no solo eso, porque ya resultaría un adolescente muy vejete. También escribo para los adolescentes porque cada vez que ustedes me leen es una apuesta al futuro. Es la posibilidad de acompañarlos mucho, mucho, mucho tiempo en su vida. De estar ahí junto a ustedes, de platicar en el silencio, de que cada día que abran las hojas, ahí nos encontremos. Por eso mismo escribo para adolescentes. Yo soy Flora Aguilera y hoy quiero presentarles un librito que salió este año, el que le tengo muchísimo cariño. Se llama Jane sin prejuicio y es de Ediciones Castillo. Hola, yo soy Juan Carlos Quesadas, autor de literatura infantil y juvenil. En Editorial Castillo tengo tres títulos publicados. 3.934 kilómetros, que el año pasado ganó el premio iberoamericano Castillo. Tengo también un libro titulado Parque Asturias y también un cuento que se llama Ic Sunt Sirenae, que está en esta colección, que se llama Criaturas, que es un libro muy interesante. Básicamente, lo primero que se me ocurre siempre es que es un reto. Para mí, escribir para niños y para jóvenes es un reto porque
hace que me concentre al 100% durante el tiempo que estoy trabajando. Tienes que ser muy cuidadoso a la hora de ponerte a trabajar para los jóvenes, porque un pequeño desliz, una palabra que utilices mal, una estructura que no tenga que ver con lo que estás contando, puede echar a perder el libro. Hace poco me puse a escribir cosas para adultos, algunos cuentos que tenía ahí atrasados, y no fue lo mismo. No me divertía a la hora de estarlo haciendo. Me faltaba algo, me faltaba esa alerta que tienes que tener constantemente cuando escribes para niños. Digamos que escribir para niños y jóvenes es como ir manejando en una carretera a las 3 de la mañana, ya cansado, y está lloviendo, y hay niebla, y tienes que estar al 100%. Mientras que escribir para adultos es mucho más sencillo, vas en la ciudad, a plena luz del día, con semáforos y con todas estas ayudas para manejar. Entonces, para mí, escribir para niños y para jóvenes, en primer lugar, supone un reto. En segundo lugar, creo que es muy, muy importante que escribamos para este público, porque hay pocos textos que representen lo que están sintiendo los jóvenes y los niños, mexicanos sobre todo. A mí me hubiera gustado cuando yo era joven, cuando yo era niño, tener libros como los que hoy afortunadamente tienen al alcance los niños mexicanos, que cuentan su propia realidad, su propia problemática, lo que les va sucediendo al día a día. Y a veces lo olvidamos, y creo que los libros son una excelente herramienta para que los jóvenes, para que los niños se puedan sentir identificados. Me da mucha esperanza y mucha tranquilidad saber que probablemente alguno de mis libros ayudó a un joven en unos momentos complicados, en unos momentos de soledad y de angustia, a salir un poquito más adelante. Cuando en la adolescencia descubres que leer es asombroso, que es el juego más divertido, que al abrir un libro con códigos escritos, que son letras, que forman palabras, que forman frases y que después forman imágenes y sensaciones físicas, es casi mágico, milagroso y divertidísimo. Por eso yo escribo para adolescentes, porque es la edad filosófica por excelencia. Para mí es mi edad favorita. Aunque sufrí muchísimo en la adolescencia, no me malinterpreten, porque sí, es una edad bien difícil, pero fue una edad de descubrimiento, y los libros me abrieron muchas ventanas para mirar adentro de la cabeza, de cabezas ajenas. Cuando estás en una familia donde se habla muchísimo, porque éramos muy platicadores todos, pero donde no se hablaba acerca realmente de lo que sucedía en la cabeza o en el corazón, eran los libros, me daban chance, eran estas llavecitas para meterme en la cabeza de alguien más, que me parecía divertidísimo y me parecía asombroso y me llenó todavía de más curiosidad. Entonces, por eso escribo para adolescentes. Otra de las razones es porque desde la primera novela, desde Diario de un Ostión, las respuestas que recibí de los chavos me encantaban. Me escribían cartas y mails para decirme cuál había sido su experiencia con la novela. Les voy a hablar con toda sinceridad. Escribo para adolescentes para crear los libros que a mí me hubiera gustado leer cuando era adolescente. Pero no solo eso, porque ya resultaría un adolescente muy vejete. También escribo para los adolescentes porque cada vez que ustedes me leen es una apuesta al futuro. Es la posibilidad de acompañarlos mucho, mucho, mucho tiempo en su vida. De estar ahí junto a ustedes, de platicar en el silencio, de que cada día que abran las hojas, ahí nos encontremos. Por eso mismo escribo para adolescentes. Sin duda alguna, ya sea porque nos sentimos mucho más cercanos a los libros, porque nos acompañan más, porque
nos echamos un clavado en estos libros y nos quedamos nadando, explorando un rato estas historias, porque soñamos con ellas, tenemos muchas menos distracciones, entonces el libro se vuelve algo importantísimo en nuestro día a día, por un lado, y dos, porque nos recuerdan otros momentos, momentos tan extraños y tan lejanos como el 2019, como el 2018 o el 17. Y, o sea, es una relación, es un vínculo con el pasado y también con el futuro, porque así volveremos a vivir. Creo que esto es importantísimo. Nos ha cambiado y nos cambiará para siempre. Va a ser parte de la historia, no solo la propia, sino la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, yo solo quería leer ciencia ficción. Solo quería leer ciencia ficción porque me sentía familiarizada en ese momento con esa sensación de rareza, de que todo estaba enrarecido, todas las relaciones estaban raras, todo se volvía muy significativo, cada cosa se volvía muy importante, cada palabra que era escrita, cada videollamada se volvía emocionantísima. Híjole, me acaban de preguntar algo raro. Si hoy leemos diferente a causa de la pandemia. La respuesta es sí, pero no, no. ¿Por qué digo sí? Porque hoy la lectura nos da una oportunidad maravillosa. Nos da la oportunidad de tolerar el encierro, de imaginar mundos aferrados al sillón. Nos da la posibilidad de no enloquecer. Nos da la posibilidad de encontrar las palabras para podernos amarrar con los otros. Por eso vale la pena leer, pero no solo en la pandemia. Por eso vale la pena leer siempre. En ese sentido es el sí, pero no, no. Creo que hoy podemos leer más por el tiempo, pero también no podemos darnos el lujo de leernos diferente. Supongo que no solo se lee, sino que se vive diferente. Cada uno de nuestros actos ha cambiado en relación a lo que hacíamos hace algunos meses, hace un año, por ejemplo. Yo creo que así como se lee diferente, también se va a escribir diferente, y es algo que me inquieta, me preocupa, me llama la atención, pero que todavía no he sabido cómo voy yo como escritor a plasmar este asunto de la pandemia. No sé si tengo que dejar pasar muchos años, no sé al contrario, si en medio de este asunto sea conveniente escribirlo, no lo sé. He reflexionado mucho sobre este asunto, he leído algunas cosas interesantes, pero bueno, creo que alguien va a tener que contar esta historia. Sí creo que ya inmediatamente, me lo han dicho algunos editores, por ejemplo, que los hábitos lectores han cambiado, que ahora la gente sí busca lecturas, por ejemplo, pero que busca lecturas un poquito más cortas, me estaban diciendo el otro día. Hay mucha gente que si antes le costaba trabajo acercarse a un libro, ahora todavía es peor porque no se concentra. En fin, creo que es muy temprano para que podamos apreciar en todo su tamaño el fenómeno de la pandemia en relación con la forma de leer y con la forma de escribir. Que hay dos básicamente que me interesan. Uno es el narcotráfico. Hablaba hace rato que los problemas son de todos y creo que aún no hay un gran libro acerca de cómo afecta la situación del narcotráfico a los niños. Es un tema muy complicado. Le he dado muchas vueltas a este asunto, no sé desde qué punto de vista enfocarlo, pero es algo que personalmente creo que es necesario hacer. Es un tema difícil, ahí está, algún día sé que saldrá,
pero también pues es complicado. A veces tú no puedes elegir exactamente de qué vas a escribir. Digamos que los temas, a veces uno sabe que los tiene ahí ocultos, pero pues surgen, y entonces cuando surgen es el momento en que se tiene que escribir. Y otro tema que también tengo consciente y que quiero hacer es este asunto de la pandemia. Tengo esa necesidad vital, personal, todo lo que he vivido en los últimos meses me ha trastornado muchísimo, pero tampoco puedo decir ahora cómo voy a afrontar este texto. No sé si es un texto para niños, para jóvenes, y desde qué óptica lo voy a tratar, pero sé que tarde o temprano el tema de la pandemia surgirá porque es una necesidad personal. Sin duda alguna, las relaciones creadas a partir de las redes sociales son relaciones íntimas y son relaciones muy cercanas, pero pertenecen a un mundo paralelo, no pertenecen al mundo real, aunque en este momento parecería que sí fuera real. Me preguntan si tengo ganas de entrarle a algo, a un tema que nunca haya explorado. Les digo la verdad, no les voy a contar de uno, sino de dos. Un libro que siempre he querido escribir es sobre Guillermo Prieto, el héroe de la Reforma, el héroe de la Intervención, el gran padre de la patria, cazando vampiros. Se los juro, sería una maravilla. Y el segundo es sobre un detective que vivió en México en los años 20, 30 y 40. Se llamaba Valente Quintana. Era un tipazo. La verdad es que esos dos libros, el de Don Guillermo cazando vampiros y el de Valente Quintana resolviendo algún caso, es algo que tengo pendiente. No sé si algún día lo haga, pero lo pendiente ahí está. Sin prejuicios, pues porque habla de la vida misma y porque habla de las formas en que nos acercamos a los otros y que nos acercamos a lo diferente, que nos acercamos a nosotros mismos, sobre todo en la adolescencia. Para chicos y para chicas, porque no es solo un libro para niñas. Habla también muchísimo del hermano de James, se llama James, y cómo él también descubre el amor y su relación con otras personas de su familia, y cómo él carece de esta misma curiosidad de Jane y cómo eso lo afecta de manera importante. Ustedes me dirán, oye, ¿y por qué debo yo de leer este libro? Ah, pues les voy a dar una buena razón. ¿Les gustan los sustos? Aquí hay. ¿Les gustan los diablos? Aquí hay. ¿Les gustan los muertos que caminan? Aquí hay. Es un libro de sustos, de diablos, de brujas, pero algo maravilloso. Es un libro que se fue haciendo poco a poco, recogiendo palabritas en todo el país. Aquí están entreveradas todas las palabras que pude encontrar sobre diablos, brujas, nahuales del mundo indígena. Ojalá y lo puedan leer, ojalá se puedan asomar a él. Miren, ya de perdida, si no les gusta, trae fotitos bien bonitas, miren. Y tiene páginas a color y otras en negro. No se me ocurre otra respuesta más que decir que porque es un libro honesto. No sé si es un libro bueno, malo, divertido, aburrido, si su estructura sea la correcta, si sus personajes sean entrañables. Lo que sí sé es que es un libro, 3.934 kilómetros, muy honesto. Es un libro que me costó muchísimo trabajo. Es un libro con el que aprendí muchas cosas. Cosas que yo completamente ignoraba y que a partir de adentrarme en la historia fui conociendo. Es un libro que me costó lágrimas de sangre y complicaciones y hasta un inicio de depresión, pero es un libro al que yo quiero mucho. Está escrito con el corazón, entonces esa es la razón por la que creo que podría interesarle. Aunque
aunque usted no me lo crea, aquí mero había una mujer que se comía a los hombres. Todos le tenían miedo y casi nadie salía de su casa por ello. Las milpas se quedaron abandonadas y el ruido que hacían las tripas se volvió lo único que se alcanzaba a oír entre los silbidos del viento. Tanto pavor tenían los de San Bartolo que hasta la lengua se les engarrotaba para rezar. Por más que le hacían, los rosarios y las magníficas se les atragantaban y la saliva se les secaba en la boca. En esos días, las ollas y los metates se cuarteaban por los hilos de las arañas y el caminar de los cien pies. Como en San Bartolo ya no había nada para comer, los trastes se quedaron todos arrumbados sin que la lumbre los acariciara para espesar los frijoles y reventar el maíz. Dicen, vayan ustedes a saber si es cierto, que ni siquiera las hormigas se acercaban para aplacar esa hambre que no conocía el sosiego. Y entonces, lo demás, aquí sigue, ahí se lo echan. El cassette de Queen nos acompañó todo el camino. Queen tenía canciones de todos los ritmos y todos los temas. Gracias a Dee, nos enteramos que había canciones de bicicletas y de amigos y de unos campeones del mundo que para triunfar habían tenido que arrastrarse por el lodo. A las tres nos gustaba mucho el cassette de Queen. Se acababa un lado y poníamos el otro, y después vuelta a empezar. Horas y horas de felicidad. Para nosotros aquella música era una especie de amuleto sonora de la buena suerte. A veces poníamos la casetera a todo volumen y nos poníamos a cantar a grito pelado. Dee en inglés, y Xochitl y yo balbuceando como locas palabras que no querían decir nada, pero que nos ponían muy contentas. Dee y Xochitl se turnaron el volante dos o tres veces. La que no conducía se pasaba a la parte de atrás del coche y medio dormitaba. Yo, en cambio, siempre cumplí con mi labor de copiloto. Un poco para asistir a la conductora en turno y otro poco para conocer un poquito cómo era Guatemala. Supongo que aún quería encontrarle una justificación a la frontera. Elefantes abrevando en un río o un enorme árbol que diera sandías. Pero por más que pelé los ojos, no pude encontrarme con nada extraño. El país que veía pasar a 50 kilómetros por hora por la ventanilla derecha del Volkswagen era un sitio muy parecido a El Salvador. Decidimos que había llegado el momento de descansar cuando nos faltaban unos kilómetros para llegar a Quetzaltenango. Nos detuvimos afuera de un restaurante de camioneros. Imaginamos que allí la comida debería ser riquísima porque en el estacionamiento había muchos trailers. Supongo que el Volkswagen de Xochitl se veía muy tierno junto a aquellos mastodontes llenos de cebollas, tornillos y cervezas. Dormiríamos unas horas en aquel lugar. Xochitl ocupó el asiento de atrás, yo el del copiloto y Dayan el del conductor. Lo reclinamos un poco, nos dimos las buenas noches y entonces Dee apagó el radio que aún seguía reproduciendo el cassette de Queen. ¿Les molestaría dejar la radio encendida aunque fuera muy bajito?, preguntó Xochitl. Me gustaría que la canción de las chicas del culo gordo me arrullara mientras me voy quedando dormida. Nos pareció una excelente idea soñar bajo la protección de aquella voz de ángel maldito.